Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Escuchan fuerte y Sí. claro? Ah, bueno, me alegra que ya haya Buenos alguien días, profe. respondiendo que sí. ¿Me escuchan que está todo bien? Me parece que está un poco oscuro aquí un momentito. Pronto mejora la cosa. ¿Cómo les va? Bueno, me alegra verlos de nuevo. Algunos los voy a ver hoy, otros sé que están ahí. Los veo pues en el chat. Que están escribiendo algunos, acuérdense que es en público, no en privado, para que todos sepamos lo que ponen, por favor. Bueno, inicio con esta pequeña reflexión que tiene que ver con por qué. Porque sí, sí me gusta, claro que sí me gusta. Definitivamente creo que es una cosa de vocación. Si no fuera profesor, yo en realidad no sé qué podría hacer, qué otra cosa podría hacer. Creo que desde que estaba más o menos en el colegio, como en décimo, yo estudiaba en un colegio técnico, técnico La Salle. Y todo el mundo iba para técnico de automotriz o industrial. Y no sé, desde que estaba estudiando en el colegio me metí en Colombo, me gustó la vida de los profes de inglés, me gustó la vida de algunos profes que había en la familia. Y desde como décimo terminado, casi empezando 11, yo ya sabía que quería ser profesor de inglés. Entonces creo que bendecido, afortunado, porque digámoslo así, tengo la vocación. Me gusta, es triste encontrarse en el camino mucha gente que llega acá por accidente y no porque eligió esto. Pero así mismo, pues también reconocer, porque es que fue el 15 de mayo y el profe, no alcanzamos a decir el 14, pero pues también a los que ya ejercen y todo, pues también feliz día. Y a los futuros, también de nuevo, cerrar que no sea solo la celebración de San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores, hizo el 15 de mayo hace mucho tiempo en Francia, ayudando con las escuelas cristianas, más que el 15 de mayo, que sea el día del profe todos los días. Listo. Siguiente, algo para decir. Aquí inicio con el tema de hoy. Y pongo la agenda y pongo lo que hay que hacer. Básicamente ahorita es trabajo como de feedback con los grupos. Entonces, digámoslo así, si hay una grabación igual, usted va a estar entrando y saliendo porque yo le voy a pedir que haga algo con su línea del tiempo. Parece que esas son las dos cosas que tenemos en la mente. Una, un trabajo en grupo, que fue lo que ustedes me enviaron el correo que yo tengo que ahorita enviarle y hacer en vivo, precisamente. Ustedes lo hicieron desde el aprendizaje significativo, o SUBEL, ¿cierto? Quiero que hoy, esa es la nota, ese es el 20%, la vamos a transformar hacia el constructivismo. Tiene que ver si se relaciona sí o no, que podemos meterle de Jean Piaget o de Vygotsky, por ejemplo, a lo que ya me hicieron, a lo que ya enviaron hoy. No me hicieron a mí, lo hicieron ustedes para el grupo. Es que en realidad ustedes no hacen las tareas, las asignaciones para el profe, sino para la construcción del grupo, para ustedes mismos, mismas. Para revisar un poquito volumen y una cosa aquí de la grabación, una voluntaria o un voluntario que nos quiera, por favor, leer este mensaje, porfa. Nicole, dale. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Bueno, muy bien. Y a la luz de, ups, a la luz de esta información, algo para reflexionar, algo sí tiene que ver con Piaget. ¿Será que sí tenemos que utilizar a Piaget obligatoriamente o es una referencia importante? Dime algo. Pues yo creo que pues estaríamos como mirando todas las teorías que pues hemos visto pues hasta el último momento, porque pues de cierto modo lo que nos ha ayudado las teorías es como a reflexionar cómo el niño puede adquirir conocimientos y no precisamente un método del que siempre se ha aplicado, sino que podemos utilizar diferentes métodos para que ellos puedan aprender. Profe, Profe, no se no te escucha escucha. nada. Gracias. Un momentico. Que gracias que Nicole. Sí, por ahí va la cosa. Nicole, digamos que no es obligatoriamente para todo el mundo abrir la cámara, es obligación, pero hay un 10% que se llama trabajo individual. Va a empezar, ese 10% empieza hoy con que usted va, en esta semana, va a subir su línea del tiempo. Pero es que quiero ver hoy qué tienen como concepción de línea del tiempo.
les muestro un ejemplo de lo que no debería hacer una línea del tiempo para que digan, ay, Juan, yo como que hice lo mismo, entonces no debería hacerla así. Y dentro de 8 días, la idea es que hoy salimos del 20% en grupo, ¿no? Por eso les digo, hoy trabajamos en feedback del correo, de la propuesta, de los casos, casos de estudios, ¿se acuerdan? A, B, eso trabajamos ahorita a continuación. Y el trabajo que le queda a cada uno, cada una, eso es individual, va a trabajar su línea del tiempo. La línea del tiempo, esa actividad tiene dos partes, que es uno, subirlo al Moodle, la línea del tiempo, una imagen, ¿sí? Y dos, que abre la cámara para explicarlo dentro de 8 días. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy, algunos ya van a empezar a salir de eso porque sé que algunos quieren hablar de problemas de aprendizaje. Entonces, simplemente subirían su línea del tiempo y el equivalente de exposición en cámara, porque eso es individual. Que no todos van a exponer la línea del tiempo, pero que por lo menos tarea, cada uno, cada una, va a subir al Moodle en la semana. ¿En cuál semana estamos? Ay, Dios mío, ¿en serio? Ni idea. ¿En el Moodle? ¿Ese? 13, sí señor. En la semana 13, no, en la semana 14, en la semana siguiente, van a caer una pestañita, la van a encontrar, donde tienen que subir cada uno su línea del tiempo. ¿Listo? Eso vale, haga de cuenta como la mitad de la nota, 5%. Y el otro es que en algún momento yo lo voy a en cámara, hoy o la siguiente, tenemos 3 sesiones para eso. Ese se llama trabajo individual. ¿Está claro el trabajo individual 10%? Se basa en la línea del tiempo, ojalá que exponga la línea del tiempo, pero no todos van a exponer la línea del tiempo, sino que algunos van a hablar de Oswell, si alguien quiere de pronto va a hablar de andragogía, que será eso. Alguien va a hablar del paradigma sociocrítico, por allá de Paul Freire, algo así, porque son los temas que quedan de la semana 14 y 15, ¿sí? Entonces usted podría preparar el tema. Sé que Dylan, por ejemplo, Dylan no tenía la obligación, pero él hizo un diagrama sobre aprendizaje significativo. Entonces, si usted quiere, usted hoy, yo le hice la propuesta en el correo, pero pues no sé si lo alcanzó a leer o no, podría para salir de esa nota, exponer ese diagramita que usted me envió. Es su intervención, ahí va pasando su trabajo individual. ¿Está claro? Nos podemos enfocar por ahora en el trabajo en grupo, ¿sí? Que es lo que les me interesa en este momento. Algunos que llegaron tarde, algunos sé que ya tienen el material en la mano. El material del día de hoy es problemas de aprendizaje, por un lado. Constructivismo, por el otro lado. Entonces, se van a empezar a empapar todo lo que puedan en su libro de teorías de aprendizaje, pero más, en internet, todo lo que hay académicamente sobre constructivismo. Porque lo que voy a hacer a continuación entonces es que abro correo con cada grupo, el resto, por eso la asistencia, todo bien, ¿sí? El encuentro de cierre lo vamos a hacer a las 10, pongámoslo así, a las 10 y 30, ¿listo? A las 10 y 30, si quieren, vuelven, doy la conclusión, digamos, de la sesión, ¿sí? Y reitero lo que les estoy diciendo, tarea 1, tarea 2, hágalo aquí, súbelo aquí. Pero mientras tanto, usted tiene la libertad de ir, volver. ¿A qué? Pues porque, por ejemplo, si no ha leído nada de problemas de aprendizaje, pues va a estar perdido ahorita en lo que va a hacer con los grupos. Si no ha leído nada de constructivismo, pues no va a saber cómo hacer la propuesta de hoy. Si de pronto usted no tiene ni idea de la vez pasada, de aprendizaje significativo, pues es el momento que empiece a construir ese temita de la semana para la nota que va en grupo un 20%. ¿Listo? Y adicionalmente, si no ha empezado su línea del tiempo, pues empiece a trabajarle, porque eso es lo que sigue. Le voy a mostrar el ejemplo y cierro. El ejemplo de lo que no debería ser una línea del tiempo, que cada uno va a subir bien creativamente, pero yo les dejé la libertad a mano, con un software, usted como quiera crear su línea del tiempo. ¿Listo? Muestro aquí la siguiente. Vaya pensando qué grupo quisiera hablar primero de pronto. Frente a lo que me enviaron en el correo. De pronto yo digo, oiga, eso ya está en una propuesta constructivista, 5, listo. De pronto nos toca trabajarle hoy, esta semana. Pero la idea es que ojalá esa nota se la pudiera dar hoy. Es como una charla con el correo que me enviaron. Make host, listo. Y viene por acá. Necesito compartir mi pantalla para mostrarles. Uno, contextualizados en el Moodle, en la parte temática. Entonces, semana 11, pues estuvimos en examen y se cerró el segundo corte. Semana 12, fue la sesión pasada, jueves mayo 14. Estuvimos hablando sobre aprendizaje significativo. Sé que muchos trajeron información, yo leí como la teoría general. Si alguien se la perdió, ya en el WhatsApp y aquí mismo, pues ahí encuentran la grabación de hace 8 días. ¿Listo? El objetivo es el mismo de hace 8 días y el de hoy es el mismo.
y los temas de hace 8 días. Profe, pero no vimos problemas de aprendizaje. Ah, no, porque es que yo les pedí, transforme ese caso en lo que usted entienda por problema de aprendizaje. Yo no les presenté ningún material. Hoy sí se lo presento. Bueno, está la grabación y la asignación que tenían. Creo que no estoy mostrándoles algo diferente a lo que tenían que hacer o lo que ya hicieron en el correo, ¿no? Toman el caso, tal, eso es, ya no vas a entrar en los correos, listo, con cada grupo. Semana 13, es en la que estamos. El objetivo es el mismo, pero vea que los temas aquí ya amplían. Seguimos con aprendizaje significativo. Vamos a identificar si sí en realidad es un problema de aprendizaje o no, porque eso es clave, amigos. Muchos hablarán de problema de aprendizaje, pero en realidad no lo identificaron. Entonces, con la guía que les mostré hoy, ya dicen, ah, sí es un problema de pronto que tiene que ver con la parte neuronal, algún tipo de lesión, algún tipo de pronto de falencia que se haya presentado, de pronto desde nacimiento o incluso antes de nacimiento, o ya es una cosa mediada por el medio ambiente, precisamente por los demás. Es como que diferencien, por favor, qué es un problema de aprendizaje y qué es un problema normal que se puede presentar en una clase. Y algunos dijeron, no, es que la migración es... No, es, o sea, el tema de la clase, eso no es el problema. Hasta ahí estoy diciendo mucha información enredada, ¿no? Por favor, dígame. Lo que van a hacer hoy es que ese problema que ya identificaron lo van a mirar desde el constructivismo. ¿Sí, más o menos? No tienen que elaborar otra propuesta, sino es como mostrármela desde otro enfoque. Ya me la mostraron desde aprendizaje significativo, y ahora el problema y la solución, y ahora hoy me lo van a mostrar como constructivismo. ¿Está claro hasta ahí, porfa? Uy, no. Chao. Bueno, ¿qué le pongo ahorita si quiere? Le puedo volver a poner aquí el material que ya les envié en el grupo, en el chat. Y pues la actividad que le voy a poner aquí, entonces, recuerde que tiene que montar su línea del tiempo para la siguiente semana y la suben cada una su línea del tiempo en la semana 14. El tema de la semana es otro, la otra semana va a ser, pero lo quiero que lo suban ahí en la semana 14. ¿Listo? Por favor. ¿Claro? ¿Dudas? Este fue el texto que compartí. Cómo valorar e intervenir un problema de aprendizaje. Si quieren, cojan uno de ahí y transformen su propuesta en lo que nos sentemos ahorita en cada grupo. ¿Quién es el grupo número uno, porfa? Obligatorio, digamos, empieza lo de abrir la cámara de hoy en 8 y de hoy en 15. Hoy es más con el grupo, con los micrófonos, vamos hablando, yo miro el correo que me enviaron, ese es el trabajo de hoy, digamos. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda, pero es en cuanto a la intervención del diagrama que yo le envié. O sea, ahorita tengo que compartir las pantallas mostrándoles el diagrama explicándolo. Yo comparto la pantalla, yo le muestro el diagrama y usted aparece en cámara un par de minutos, pero puede ser hoy o puede ser de hoy en 8, digamos. Para pues que usted no... Pues lo más pronto posible. Ajá. Listo, entonces hágale a las 10. ¿Listo? Listo, está bien. No, pero como dijimos que el cierre es a las 10 y 30, entonces a las 10 y 20, a las 10 y 20, vemos a Dylan, presenta su diagrama, porque nos va a contextualizar o a cerrar el tema de aprendizaje significativo. ¿Está claro eso para todo el mundo? Mientras tanto pueden ir, volver, ir al baño. La idea es producir, trabajar. ¿Y cuál es el primer grupo, porfa? Voy mirando el correo en el orden de que me lo fueron enviando. O sea, primero que envió ya va saliendo hoy más tempranito. ¿Qué? Hable, porfa, gente. Con la atención en el correo, ¿listo? Pero cuénteme, hable. No, ningún grupo quiere la nota. Bueno, yo reviso el correo, entonces, y sobre eso les doy ahí un algo. Un 2, un 3, no se me imagina. Es que es diálogo, ¿no? No era enviar y ya. No era, ay, amiga, póngame en el grupo y ya. No, porfa. Estoy esperando que defiendan su correo. Profe, es que pues nuestro grupo pues no sabemos si nos quedó bien o mal. Pues es que para eso, nos vamos a sentar. Yo les digo, está perfecto, está así, lo modificamos. Todavía no les puedo dar una mala nota, digamos, pero necesitamos dialogar para cómo lo van a volver constructivista. ¿Sí? Es eso.
Nicole, okay. ¿Y quién más? Pero chévere que yo voy a hablar en esta grabación, vamos a tomar ejemplo dos o tres correos. Entonces necesito, voy a hablar en correo o en cámara. Con los que me enviaron el correo, si aparecen tres, tienen que estar los tres. No es lo que uno representa el resto, ¿listo? Eso sí que hay que claro. Entonces voy a abrir correo, me dicen, ¿quién empiezo? Si hay dudas, hablen tranquilos, estamos aquí para... Calma. Profe, pues, ¿podemos cómo empezar? Listo. El resto, acuérdense que la asistencia en este momento, pues, importante que esté a las 10 y 20 para la cierre con Dylan. Y puede ir y volver. O sea, a alguno le puede parecer, ah, pero a mí que me interesa ver el correo, la corrección del otro grupo. Pues entonces trabaja en su línea del tiempo, otra cosa. Pero de pronto sí le sirve, puede mirar, ah, vea, yo sí hice lo mismo, hice diferente. ¿De acuerdo, todo el mundo? Vamos pausadamente. Listo, entonces, ¿quién me envió el correo? ¿Nicole o...? Nicole, yo. Listo. Un poquito para acá. Yo tomo apuntes también aquí para actualizar ese Excel, ojalá desde hoy. Listo. Nicole Dayana Duero Saldana. ¿Tomaron el problema B? Sí, señor. Y así mientras abro el correo, me pueden, yo las tengo claro, obviamente, me pueden refrescar, le pueden refrescar al grupo la memoria, ese caso de ese profesor, ¿qué ocurrió? ¿Qué le describí yo en el párrafo? Pues, profe, ese problema, pues ya más o menos lo que yo me acuerdo, porque fue hace más de 8 días. Hace 8 días, qué pena. Era el profesor de que les estaba enseñando a su clase, el profesor de sociales, les estaba enseñando a su clase sobre las estadísticas y porcentajes que tienen que ver con las personas que emigran a Estados Unidos. Entonces el profesor de historia le da los porcentajes a los muchachos y cómo afectan a la economía y al progreso de este mismo país. Ese es el problema. No, mentira, ese es el caso. Entonces, nosotros planteamos la propuesta haciendo un problema en el cual consiste en el de que los inmigrantes, algunos grupos, porque la gran mayoría no afectan, sino que implican buen progreso. Sino que algunos grupos de migrantes empezaron con esto de la exportación de sustancias psicoactivas y drogas. Y a medida se empezaron a ver afectados, tanto como la sociedad juvenil, tanto como las personas jóvenes y personas adultas a consumir esta clase de sustancias. Entonces, lo que se quiere con los estudiantes es de que conozcan esos porcentajes, tanto como de los migrantes que hacen buenas obras para ayudar al crecimiento y progreso y el desarrollo del país, tanto económico y social, y también que tengan claro y tengan en cuenta los porcentajes de los migrantes, pues de que hacían esta clase de delitos. También se quiere evidenciar de que algunos estudiantes jóvenes, no necesariamente estudiantes jóvenes, de este mismo colegio o de la misma sociedad vecindario, empezaron a consumir estas sustancias. Entonces, lo que se quiere evidenciar para que ellos aprendan y tengan un aprendizaje significativo que importe para ellos, es que sepan cómo actúan las drogas en su organismo, qué problemas psicológicos y enfermedades respiratorias van a tener dentro de su cuerpo. También esto equivale a que se hace como una solución al problema de que el profesor les explica a sus estudiantes por medio de un video para concientizar qué efectos secundarios, primarios, como lo acaba de decir, tienen esta clase de sustancias y por qué no es bueno consumirlas. Bueno, sería ahí. Siguiendo las indicaciones, yo dije, entonces, vea, aquí tenemos que son Nicole, espera un momento. Son las personas que tienen que estar hablando al menos uno en cámara, no sé, pero Nicole, Andrés, Diego, Sammy, de los cuatro veo dos. Y entonces, ¿dónde está Sammy? ¿Qué pasó?
que diga algo. Ay, sí, yo envié el correo, no, no tengo ni idea. Problema, no tiene tilde en la A. Eso es que todo, no, no es de burlarlo, sino también es clase de español, redacción, todas estas cositas. ¿Es problema? No. Amigos, mi comentario va entonces a que ustedes miraron la migración como un problema trabajar en clase, pero no un problema de los estudiantes, de que los estudiantes aprendan o no aprendan. Ese es el problema que todos tenemos que tener claro. Sea el caso A o sea el caso B, vamos a identificar cómo esa situación que yo les planteé, ese caso de estudio, ustedes lo van a ver. Ah, los estudiantes tienen problema para aprender. Puede que sea un problema de pronto neurológico, una cosa un poco más seria, o un problema de pronto de atención, o un problema que requiera una intervención, o es simplemente un problema en el momento, algo que les está pasando. Pero es un problema de por qué aprenden o no, porque el aprendizaje es significativo en esa clase. No tenían que transformar el tema de la migración en otro problema. Entonces, replanteen el problema, replanteen, pero ya no piensen en aprendizaje significativo, sino acuérdense, ya es, hoy lo miramos desde constructivismo. ¿Listo? Esperaría hoy, no sé, lo mismo, puede que sea así, máximo 3 párrafos, digamos, máximo. Chévere que puedan tener algún tipo de referencia, esta información la sacamos de acá o algo así. Pero como esto, más bien la nueva, sí, sí me hago entender, un problema que los chicos, ¿cómo vamos a hacer que con esta decisión, con esta actividad, con decirles esto, ellos van a aprender más o aprender más significativamente gracias al constructivismo? Ellos van a construir su conocimiento y su aprendizaje. Esto es para todos. Yo creo que es general que la cogieron acá, que problema, solución, pero se desviaron. Cogieron el tema de migración y ese no era. Era el tema cómo aprenden o no aprenden los niños, el tema de migración. Listo, ustedes vieron que el método, mejor que comenten, muestran un video, unos pasos, listo, eso lo pueden tomar, listo. Pero ¿cómo lo justifican? Desde los principios del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Está muy asociado al aprendizaje significativo, claro. Sigue Tatiana Prieto, gracias. ¿Algo más, grupo? Esperaría hoy al menos, así, por eso les digo, es que es va y viene, va y viene. Pero hoy, ya que tenemos de aquí hasta las 12 en este momento como grupo, puedan enviarme algo hoy, antes de las 12. Esa es una idea, ¿listo? Bien, 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 vamos. ¿Algo más, grupo? Nicole, ¿están en desacuerdo? ¿Están perdidos? ¿Todo bien? No, bien, profe. Listo. Entonces, lo que nos alcance de aquí hasta las 10 y 20, por eso le dije. Y el otro va a ser fuera de grabación. Esto lo estamos tomando como ejemplo. Entonces, grupo número 2. Tatiana, vamos a ver si sí, Tatiana, pero pues están los grupos. Okay. ¿Listo? Hablen, por favor. Profe, yo había pedido el cupo antes. Pero Tatiana Prieto fue primero y luego Heidi va así. No sé si son el mismo grupo. Ya miramos, ya miramos. Calma y ahorita sin otros grupos, porque si no, de pronto no alcanzamos. Un momento. Voy con ustedes. Dylan, Stephen, Nicole Sánchez y Tatiana. Pues, chévere que puedan estar, ojalá entonces ustedes acá para decirme algo que yo escuche, que sí trabajaron en grupo y qué es lo que sigue, qué es lo que les recomiendo. ¿Quién me envió correo? Yo, profe, Nicole. ¿Nicole Dayana? No. Nicole Sánchez. Sánchez. Sánchez, sí. No. Mientras tanto, me pueden empezar a hablar el grupo. ¿Qué caso cogieron? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo lo plantearon? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la solución? Mientras abro el correo. Bueno, escogimos el caso B, que es el de migración. Y pues nos... ¿Cómo se llama el profe? ¿Cómo se llamaba el profe? Uy, no, no me acuerdo. El profesor Marshall, creo. Bueno, y no nos queríamos enfocar tanto como en que era un problema de migración, sino el cómo poder solucionarlo. O sea, cómo hacer de migración un tema para la clase. O sea, como planteaba, pues, como usted dijo que nos enfocáramos en el aprendizaje significativo, precisamente por eso queríamos como tomar el problema y volverlo como más solución y no solamente quedarnos en que era un problema. Ya está abriendo, listo. Ah, bueno, y escogimos como tipo de población y eso, o sea, como que intentamos desarrollar la clase como tal, como si fuera real.
Entonces, hicimos como una especie de actividad en la cual todos puedan interactuar y así como ver el por qué, o bueno, el de dónde viene la migración, porque nos, o sea, como que en el grupo nos pusimos a pensar que muchas veces los niños, específicamente en este problema, son discriminativos o algo así porque no saben como la raíz de dónde viene todo eso. Y a veces se dejan guiar mucho por comentarios de sus padres o de docentes de que tienen que ser como, ¿cómo decirlo? Como discriminativos con personas que no son de su misma raza o de su mismo país. Uh-huh. Empatía y respeto están tratando de generar una etapa muy concreta. Sí. Mantengan que... Que de pronto delimiten cuál sería la clase. ¿Es clase de qué? ¿Y qué tema? Ya dije, bueno, migración, pero ¿clase de qué? Y ya para empezar a delimitar, entonces esto mismo, traten de acomodarlo. Van a consultar un montón sobre constructivismo y cómo esto se acomodaría. O cómo le podrían dar de pronto un pequeño procedimiento. No les estoy pidiendo un lesson plan todavía, no, no, no. Siento que esta situación concreta del profesor Marshall, ¿sí? John Marshall, ¿sí? Del mismo profesor Marshall, o sea, se refieren a él, la solución para este profesor, entonces, desde el constructivismo, toman esto, súper bien, lo que ya hicieron desde aprendizaje significativo, pero lo construyen, redundante, desde el constructivismo, lo redactan de nuevo desde el constructivismo. ¿Qué características tiene el constructivismo? De pronto, Piaget y Vygotsky, ¿cómo intervienen ahí? ¿Cómo pueden hablar desde la interacción social? También desde la diferencia que hace que sea etapa de operaciones concretas. ¿Qué significa? ¿Está en capacidad de hacer qué? ¿Y eso cómo lo ven ahí dentro de la clase, la empatía? Es como justificarlo más, pero ahí va. No quiero dar una nota aquí como al aire, pero digamos que estaría incluyendo como un 3 algo, pero obviamente les puedo justificar en la siguiente entrega, el 5 o el 1 o el 2 de dónde saldría. El requisito es este, transformar el caso A o B, o sea, el caso que ya cogieron, para que usted gane su 20%, y justificarlo a la luz del constructivismo. De pronto darle un pequeño procedimiento, pero que no se pasen de 3 párrafos. ¿Está claro? La entrega chévere, si puede ser antes, tendrían 2 horas, chévere, si puede ser hoy, y ahí mismo les respondo con la nota, digamos. Allá van 2 grupos. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, pero es una pregunta. O sea, en sí, como lo hicimos, está bien, pero hay que meterle con el concepto de constructividad. Exacto, sí, o sea, ustedes lo hicieron desde el aprendizaje significativo, sí, ahí está bien justificado. Pero imagínense que yo quiero que ese caso ya, o sea, puede que esté conectado con un aprendizaje significativo, pero que ahora lo justifiquen desde el constructivismo. ¿Qué le faltaría o qué le sobraría o cómo lo explican más teóricamente desde el constructivismo? ¿Se lo tenemos que replantear, profe? No tanto el problema y la solución, sino la justificación. Vale. O sea, esto de que utilizan que una ficha que corresponde a cada nacionalidad, eso lo pueden mantener, pero ¿cómo lo argumentan desde una clase constructivista? O desde un lesson plan que sea constructivismo, pero no le estoy pidiendo obligatoriamente a todos los grupos que no, o sea, no, es opcional. Es que solo les pido 3 párrafos, entonces. ¿Listo? Listo, un texto de máximo, 4, un texto máximo, es que tienen muchas ideas, 4 párrafos, pero eso significa que tiene el correo mismo, pues como una hoja, más o menos de una página. Es el documento, digamos, final del grupo para ese trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, voy recibiendo hoy o en la semana ese correo con la, ya lo que ahí mismo tiene la nota. 20%, tanto. Ya es los grupos que siguen, de pronto quedaría 1 o 2 grupos, si me da tiempo. Que si son 3 personas, pues que los 3 estén ahí en diálogo, sí, no, pero mira, o sea, que más que me muestren qué hicieron, que me muestren ahora sí los siguientes grupos. Más teoría, o sea, más teorías de aprendizaje significativo. Entendían desde la teoría que yo les di. No sé si se acuerdan que yo hice la pizarra un poco para mostrar las características y que es el eje, el centro como protagonista. En eso, tiene casi lo mismo con constructivismo, digamos, es súper, súper clave, es casi lo mismo. El individuo como protagonista. Pero cómo le pueden adaptar lo de las etapas, los estadios, con el Piaget, o el modelo de interacción social. Ay, chévere, chévere que le puedan meter, porque eso tiene que ver con definitivamente enseñanza de lenguas, por ejemplo, súper importante. No digo que el más importante, pero Vygotsky desde la teoría sociocultural
el modelo esto de la próxima distancia, CPD, no sé si se acuerdan, ZPD, eso lo pueden incluir aquí. ¿Cómo incluiría la interacción de pronto? Estoy hablando un montón de cosas, pero quiero que ustedes la concreten. ¿Qué más? ¿Algo más este grupo o siguiente? No, profe. Gracias. ¿Quién va? Alcanzaríamos yo creo que uno o dos más. Yo también el correo, profe. Sí, es que solo quiero poner aquí aparte del OK. Es como de... Es básicamente un ejercicio de redacción a la luz del de la teoría, obviamente. Esto es para todos, ¿sí? Solo que lo voy poniendo en pantalla, mensajes ahí como, que le mando en el correo. Constructivismo. ¿Listo? Y reviso el correo de Heidi. Ah, sí, que tu mamá se ha enviado la grabación y el correo. Y lo vi que quedabas atentísima. Y bueno, entonces veo que estás atenta. Espérate, a ver. Heidi. Tatiana. ¿Estás dispuesto? Sí. Juntamos el trabajo grupal. Valentina, Heidi, ¿están? ¿Valentina? ¿Bien? Sí, ahí está, muy bien. Entonces, ya lo voy a mostrar. Bueno, empiecen a hablar, tienen un par de minutos para explicarme o decir algo diferente acá. Bueno, profe, nosotras escogimos el caso B, el de la profesora Stone, que hablaba sobre cómo ella le presentó una lista de animales a los estudiantes. Nosotras escogimos este caso porque sentimos que no aplicaba un aprendizaje significativo en donde ella tomara en cuenta los conceptos que los estudiantes tenían antes sobre los animales. Ella fue directamente al punto de presentarle los animales sin saber si ellos sabían o no y organizarlos dependiendo de sus conocimientos. Pero creo que ella debió tomar en cuenta, digamos, ella cómo los estudiantes clasificaban, por ejemplo, los animales carnívoros, herbívoros y todas esas cosas. Entonces nosotros escogimos este caso por eso, porque sentimos que ella no tomó en cuenta eso y no generó una transferencia de conocimientos con los estudiantes. Uh-huh. Bueno, profe, pues a mí sabemos que los niños a partir de los 3 años empiezan, según Jean Piaget, empiezan a desarrollar las operaciones concretas. Es cuando empiezan ya a usar su lógica por medio de prácticamente esquemas que se han ido creando. También debemos saber uh-huh. que a partir de los de la tercera edad, de tercer grado, que ya es más o menos que tienen 7 años, también empiezan a desarrollar la metacognición, que es donde empiezan a desarrollar obviamente sus razones a partir de la propia lógica. Por eso es bueno que el docente cree estímulos interactivos, así como habla Vygotsky, que el niño pues empiece a reconocer, digamos, acá estamos hablando de los animales, teniendo una cierta interacción, no solamente, digamos, ya sea aparte de dibujos o interacción de visión, pero que pues empiecen a tener pues un cierto estímulo a que pues sepan qué son los animales para que ahí sí puedan pues apartarlos en diferentes grupos. También ponemos el aprendizaje significativo, que es la memoria a largo plazo. Esto va a crear que los niños, creando esquemas a partir desde esta cierta edad, ya puedan crear este esquema cuando ya estén más grandes y puedan diferenciarlos pues en diferentes medios. Ya puedan dar, digamos, conclusión de que es un animal herbívoro, carnívoro, en diferentes grupos, pero no precisamente yendo al tema como tal, sino que ir planteando primero qué es un animal, mirándolo, saber en qué se identifican unos con otros o cuáles son los intercambios o las diferencias. Un minuto. Y sí, yo creo que eso es lo único que crea como motivación el hecho de que haya interacción.
Asimismo, también pueden crear ciertos esquemas para que a un cierto largo plazo puedan identificar claramente pues, cuáles son los animales y las diferencias entre ellos. ¿Y una clase de qué exactamente? No es claro para mí, para todos los grupos, ¿no? Que diga, esto es una clase de, y la apropiense del nombre, la profesora, esto tiene que hacer esto. Mire, tienen que profundizar más en, ya lo mencionaron bien, lo de los estímulos y la parte de interacción que propone Levi Gottschalk, ¿sí? Pero profundizar más y elaborar en esquemas de adaptación, que eso es de Piaget. Y cómo sería, miren, un modelo constructivista, esto está bien, esto está. Pero darle un poquito con lo que les digo. Profundizar más que es un esquema, pero el tangible, cómo se ve con los chicos de la clase, de la profesora. ¿Listo? ¿Algo así? Ok, profe. Constructivista. ¿Listo? Y hoy, bueno, ya con esto yo podría tener una nota, pero la nota va a estar pues altica con la construcción que sigue. Construcción del constructivismo, súper redundante, pero me gusta. Profe, una pregunta. ¿Será que usted nos puede dar plazo como de enviar el correo tipo 2 de la tarde? Lo que pasa es que... No, por eso, no te afanes, todo bien, no te afanes porque es que yo quiero salir de eso hoy. Para la noche, pero okay. Si se les dificulta mañana, el fin de semana, como que lo antes posible, van a tener esa nota, es eso. No creo que no sea por allá la otra semana, martes o algo así, sino fin de semana, okay. Yo diría. ¿Sí? Bueno, sí, no hay afán, tiene que ser a las 12, todo bien. Okay. El día del examen, sí es una cosa más rigurosa, así les digo, tienen que estar hasta ahora y conectado y envíen y demás, es decir, el día del examen, la semana 16. Pero por ahora, como es trabajo en grupo constructivo, todo bien. Listo. Siguiente, ¿nos da tiempito para otro correo? O vamos yendo para el cierre. Gracias, Heidi. Gracias, Valentina. Vale, profe. Profe, estoy aquí pendientes del... Dale, te estoy pendientes del micrófono. Yo no estoy mirando tanto el chat. Ahorita lo miro, porfa. ¿Quién iba a hablar? Profe, yo, Andrés, tengo una pequeña duda sobre lo de nuestro grupo. Sí. ¿Sabes? Nosotros, desde la primera propuesta del aprendizaje significativo, pues... prácticamente erramos, nos quedó mal. O sea, ¿será que podemos repetirlo? No, erraron, no, aprendieron. Pues sí, claro, replantearon. Por eso el correo de vuelta dice replantear. O sea, vuelven a hacerlo todo. No han sacado una mala pues ya que el caso, pues, nos desviamos, nos quedó mal. Uh-huh. Entonces, pues, hacer otro nuevo caso. Exacto. Que se mencione. El profesor Andrés está, pero pues los casos que les digo. Uh-huh. Eso es. Chévere que ahora sí la tenemos clara a todos. Y ya no la replantean hoy desde el aprendizaje significativo, aunque sí tiene que ver el aprendizaje significativo, pero el énfasis es el modelo constructivista. Ahora sí, entonces, miremos porque no abrieron más micrófonos. ¿Qué pena? Prieto, Heidiosa, Rincón sería en el orden a las 9:54 pidió. ¿O alguien antes? No, Laura Rincón sería. ¿Grupo? ¿Sí o no? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Sí, habla. Listo. Jimena. Y ya voy. Ya, profe. Listo. Ajá, segundo. Empiecen, por favor, a compartir qué caso tomaron, cómo lo... cómo lo plantearon. ¿Quién me envió correo, Laura? ¿O? Sí, profe, yo te lo envío. Me envió Laura Rincón. Lectura B. Alejandro. No, este no es. ¿Gine Jimena? No. Sí, es ese. No, espérate que no tengo. Un momento. ¿Y por el correo? Laura. Listo. Muy concreto, ¿no? Se fueron ya de específicos a algo ya muy, muy cortito. Pues, a pastoral, pero
¿No me entendieron? Hasta ahí. Sí. Bueno. Pero pues está. Escucho. Bien. Sí, sí, pero va a estar menos concreto ahorita. Listo, lo escucho. El caso que escogimos, el caso B, sobre la problemática de la migración de los inmigrantes en Estados Unidos. Le quisimos, pues, el problema que nosotros vimos ahí fue basándonos en el aprendizaje significativo que el docente no, pues, había tenido en cuenta como desde el comienzo de la clase, verificar o, sí, más o menos, que los estudiantes si tuvieran un conocimiento previo respecto al tema para poder así seguir abordándolo. La solución que le dimos a este problema, pues, fue ahí en el correo lo dice, pues hacer como un tipo de actividad mediante imágenes y cosas así para saber si el estudiante, bueno, los estudiantes tenían ese conocimiento, dándole pues la solución al problema inicial. Bueno, delimiten qué clase es una clase de qué, y la población, y esa población la pueden delimitar más desde las etapas de Piaget. ¿Y eso qué significa para que aprendan esta representación de pues los inmigrantes? Y faltaría como otra parte, un parrafito de pronto que sea como la parte operacional. No les estoy pidiendo un lesson plan, pero ¿cómo serían los pasos o las recomendaciones desde el constructivismo para que esto sea significativo? Ahí está bien, ahí está explicado desde el aprendizaje significativo. Bien, primer paso, vamos bien. Lo que sigue es la siguiente, aquí en este mismo hilo, ojalá me envíen todo en el mismo hilo y no me envíen correo nuevo. Me hago entender, eso sí, chévere para los grupos, pero tengan claro. Aquí reenviar sobre este para ver, aquí habían entendido aprendizaje significativo y ahora sí le están metiendo lo de constructivismo. Ahí vamos bien. Lo que les digo, está cortito, pero no está corto. Bien, bien, creo. Motivación. La mayoría sí lo está planteando bien, es que el profe no ha mostrado esa parte al principio, no socializó y llegó como a asumir, o nos dan a entender que entonces ya lo saben los chicos, o que él llega, entra al salón y ya sabe, que ellos saben, tiene que socializar primero, tiene que saber conocimientos previos, cómo los activa, cómo los genera, que a partir de ahí es que en realidad puede haber otro aprendizaje. Ese es el comentario. Bien, chicos. Heidi, Alejandro, Jimena y Daniela. Cuatro, escuchados, ¿no? Pero sé que cuando les toque aparte, después la nota individual, les poner las líneas del tiempo y eso, ahí sí ya van a estar nada más, o sea, activos hablando. ¿Vale? Listo, creo que habla, Heidi. Es que, bueno, no... Respondo unas dos, tres preguntitas y voy a la parte de cierre. Dale. Es que nosotros, pues, como tal, no nos centramos como en el problema del estudiante, o sea, que el estudiante tuviera un problema en particular, sino más en el caso de, en el sentido de impartir la clase por parte del profesor. Entonces, no sé si haga falta como poner en sí un problema específico, pero ya... Si quieres lo miramos en un momentico ahorita después de la grabación, va a hacer algún tipo de comentario, pero básicamente, básense en el documento que envié hoy, que lo subo ahorita en el Moodle, de qué es un problema de aprendizaje, qué es un problema para aprender y en realidad qué es un problema de aprendizaje ya más serio, como que esa caracterización, y a partir de eso dicen, bueno, entonces mejor lo enfocamos hacia el profe, o fue un problema de enseñanza que el profe, cómo hacer esa enseñanza, pero pues el aprendizaje de los chicos más significativo. Lo que quiero es que ahorita que miremos el correo al final, cómo lo replantean desde el constructivismo. Eso. Un ejercicio de redacción, es un ejercicio de, con todo el respeto, como de cháchara bien argumentada, la que ya hicieron. De pronto el grupo de Andrés sí tiene que replantear todo, porque yo pues, lo tomo como una vez. Pero ya miramos, ¿listo? ¿Algo más? No, ok, profe. No, gracias. Listo. ¿Será que Dylan entonces? No, profe, yo tengo una duda. Cuenta. Listo, profe. Es que la clase pasada, aquí en mi conjunto hubo un daño en los postes de electricidad y no tuve luz. Hasta las 8 de la noche. Entonces le estuve marcando a varios amigos que le informaran a usted de mi problema de conexión. Pero todos están en clase. Pero algo supe, no me acuerdo si fue por correo usted lo envió o algo supe que sí tuvo problemas para conectar. Sí, gracias.
ahí se lo envié de aprendizaje significativo, con lo que me explicaron. Sí, lo tengo en cuenta entonces, y si le puse le cuidado a las explicaciones que acabo de dar, digamos, sí, es eso, es volvérmelo a enviar, pero ahora ya le tomo en cuenta lo que envió, lo que ya envió, sí, y lo replanteo ahora desde el constructivismo. Ah, listo. Si tiene el tiempo ahorita, después de la grabación, lo podemos mirar un momentico y ya en orden, hey, y algo se queda, ¿no? Pero ya ahorita, ya con lo que termina Dylan, ahí ya cerramos la grabación, la asistencia de hoy. ¿Listo, gente? Ah, bueno, profe. Uh-huh. Gracias. Nos vamos. Bueno, les muestro la... Pero me dice Dylan si sí, hoy o de noche. Hoy, profe, hoy todo bien. Espera a ver si me deja abrir en el Word o le puedo copiar la imagen para que se vea mejor. Gráfico. Eso. Ah, no, aquí no abre bien. Toca desde el correo aquí. No hay lío. ¿Alguna otra duda, gente? Una vez envíen en grupo esta segunda entrega final, ya para el 20% sobre constructivismo, el trabajo individual es lo de la línea del tiempo. Les tengo que mostrar el ejemplo para decirle que no es una línea del tiempo. Por favor, cierro. ¿Quién dijo, profe? No, profe, era eso, para ver si nos mostrabas la línea del tiempo. Sí, acabo de ver aquí la agenda que tengo anotada y sí, eso va al final, menos mal, también me recordaste, está pila. Entonces, Dylan. Morales, compartir pantalla. Ya terminaron clase por aquí. Dylan, entonces, 2 minutitos y lo hago mío. Listo, profe. Ya estoy esperando que se comparta pantalla. ¿Tengo que activar la cámara o no? Claro, pero por eso le digo, si no está listo, entonces lo hace en 8 días. Este es el 10% que corresponde a trabajo individual. Entonces, eso. Ahí está. Como ya todos vieron, hace 8 días yo les he hablado acerca del aprendizaje significativo, entonces pues hice este diagrama como para generalizarlo un poco más o simplificarlo. Entonces pues, como podemos ver en el núcleo, está aprendizaje significativo, se desprende una rama que nos habla acerca del autor principal, que es David Auswell. Profe, ¿podría ponerlo como antes? O sea, para que le den habilita la edición, para que se vea bien. Sí, así es. Se define como la relación de conocimientos nuevos, estructuras mentales ya creadas, como se les había explicado hace 8 días, la adquisición de conocimientos nuevos en cuanto al aprendizaje significativo, se concibe como significativo, ya que se relaciona con estructuras mentales que ya estaban creadas. El objetivo principal del aprendizaje significativo es llevar el conocimiento de la adquisición de nuevos conocimientos a la memoria a largo plazo. Este es el objetivo. Un ejemplo de aprendizaje significativo es aprender los colores usando la plastilina, ya que, como nosotros sabemos, en los grados de primaria los estudiantes están en constante uso de la plastilina, entonces es algo que va a ir directamente a la memoria a largo plazo, ya que según la práctica van a poder saber los colores y el uso de la plastilina. Ok, acá, bueno, tenemos una división del aprendizaje significativo en 3, que es aprendizaje por representaciones, que es retener el nombre de una palabra según lo que representa. Luego tendríamos el aprendizaje por conceptos, que se relaciona con el símbolo que se le había otorgado a la palabra. Básicamente es representar una palabra según lo que signifique para uno de una forma simbólica. El aprendizaje por proposiciones, que es la comprensión de frases según los significados de la palabra que la contienen. El profesor pidió que no les explicara un ejemplo de aprendizaje no significativo. Entonces, pues, es el aprendizaje por descubrimiento, creo que eso yo lo nombré en la otra clase, ya que no se evidencia ninguna relación con conocimientos anteriores o con conocimientos previos, porque se está aprendiendo algo nuevo de forma autónoma
y tampoco se crea una experiencia interactuando con otros individuos, sino de manera individual. Entonces, esto básicamente es la conclusión del aprendizaje significativo. Y según este mapa que yo realicé, creo que traté de incluir todo para que, si ustedes ven este mapa, puedan comprender todo lo que abarca el aprendizaje significativo, sin profundizar tanto, pero siendo más concreto. Eso. Y Dylan, más o menos usted puso esto en el correo que me envió con la explicación del caso A o B, ¿sí o no? Bueno, que creo que esto no tiene relación con lo de los casos. Ajá, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cómo? No, o sea, simplemente usted me dijo que le enviara el diagrama, pues yo lo envié. No. Pero... Ah, sí, pero usted me envió correo aparte con algún estudio de caso o algo. No, solamente le envié este. Porque yo, exacto. No, ¿sabe qué es lo que sigue? Ya que tuvimos tiempo en cámara, ya que vamos a usar su diagrama como cierre, como manera de conclusión, yo lo voy a montar en el Moodle también como imagen, ¿listo? Ah, listo. Para cerrar la semana de aprendizaje significativo. Ya lo que sigue, en su caso, Dylan, hablo particularmente, es, número uno, pues que monte la línea del tiempo. Ya no tiene que exponerla, sino solo subirla al Moodle, la línea del tiempo de autores. Y número dos, pues en trabajo en grupo, digamos que es mirar cómo hacen la propuesta de constructivismo, si se adhiere a algún grupo o si usted puede poner esto a uno de los casos, porque ese es el otro 20%. O sea, del 10%, digamos, así que ya salió, trabajo individual. Pero el trabajo colaborativo, que es lo otro, lo que sigue, que es constructivismo, pues ahí seguiría. Sí, eso nos vamos a poner a hacerlo ahorita. Listo, profe. Eso. Pero parece que no es para las 12, los aprovechan el tiempo y tienen lunes máximo, yo diría. Así como la asignación está pasada, máximo hasta el lunes. Muchas gracias, Dylan. Listo, profe, igual. Ya, yo ahorita le escribo por el chat su... Sí, por el chat, le escribo su nota de este 10%. ¿Listo? Listo, profe. Trabajo individual. Muy bien. Momento final. Muestro el ejemplo de una línea del tiempo que no debería ser. Esto fue tomado también con autorización, pero más que burlarse o algo así, más que decir, uy, pero qué cosa tan terrible, es como mirar un ejemplo de lo que ojalá no hagan, porque no se trata de copiar y pegar un montón de texto ahí. Empiezo con eso y ya les digo. Listo. Sí, vamos. Y está acá. Timeline. Sí, pero aquí está. Esta, obviamente ustedes la hacen en inglés, es que la tomé de una clase que se llama Language Acquisition Theories, teorías de adquisición de la lengua, es más enfocado, no es del aprendizaje, sino de la lengua, de segunda lengua. Y entonces yo les pedí que la hicieran, pero en inglés. Eso fue como en otro corte, no al final. Pero entonces le pedí de la historia. Pero pues yo le diría, no, llámela mejor del siglo XX, porque ya, limitó del 52 y no sé dónde terminó, el 83. Entonces, eso es el siglo XX para mí, línea del tiempo de algunos del siglo XX. Pero no, la línea del tiempo la tienen que hacer siglo XX y XXI. O si mencionan algo antes, no sé cómo, bueno. Aquí errores, ¿qué errores de pronto podríamos ver? Tomo muchas incluso de las diapositivas que yo he presentado, que encuentran fácilmente por ahí en Slideshare. La copió y le pegó. No. De pronto con la fotico del personaje sí lo pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, aquí vea, les doy una información. Por eso es que la de ustedes es en español, no la tienen que hacer en inglés. Y él pone, la persona aquí pone que figuras del constructivismo, pero muestra solo una imagen. Entonces, si dice figuras, pues muestre fotos. Los años. O sea, más que poner nombres, pongan ideas. Aquí me sirve toda esa teoría, si mejor me lo pueden reducir a una idea, un concepto. Que la línea del tiempo puede ser vertical o horizontal, eso no importa, pero mezcla entre nombres, teorías, y vuelve otra teoría, y un montón de recortes de recortes, ¿sí? ¿Sí? No, pues estudiarle a ustedes la línea del tiempo, mejor haga la mano. Una palabra, una imagen, conecta un diagrama de pronto, pero es una línea del tiempo. Hay un montón de herramientas en línea para hacer líneas del tiempo. Un recurso, puede desde Google. Desde Google entra. Google Timeline, construir línea de tiempo en Google. Ahí le puede dar eso. Sí, está claro, porque no es que nos estemos aquí burlando ni diciendo, pero ¿cómo se equivocó? Sino, es lo que deberíamos no hacer. Copiar y pegar un montón de cosas ahí, ¿no? Sino que si va a poner 10 ideas, 10 teóricos, bien justificaditos, cada uno por qué, bien organizado, cuál fue su idea, su tesis muy concreta, y un montón de textos. Cierro ahí, amigos, amigas. A
¿Algo más? Profe, una pregunta. Cerramos semana 12, aprendizaje significativo. No significa que no volvamos a hablar de aprendizaje significativo. Sí, claro, en la clase. Pero el enfoque que le damos en la semana 13 es ahora cómo es el significativo desde el constructivismo. ¿Listo? Semana 14 y 15 son los últimos dos temas. De pronto alguien va a querer retomar, eso lo hablamos en la otra clase. De pronto dice, no, mi intervención en cámara va a ser el tema 14 o el tema 15. La otra semana hablamos de eso. Por ahora enfóquense en su trabajo grupal, trabajo colaborativo 20%, y la línea del tiempo 10% individual, que van a subir en la semana 14 en el Moodle. ¿Algo más? Yo, profe, una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Nosotros tenemos que ahora enviarle un correo ya con una solución de manera constructivista o esperamos hasta que nos dé como la retroalimentación? Pues mira, si te quieres quedar, yo estoy hasta las, por ejemplo, ya vamos a terminar la grabación, pero obviamente yo estoy disponible para ustedes hasta las 12. ¿Eh? Pero si no te quieres esperar al turno y todo eso, toma en cuenta las correcciones que le hice a los otros grupos y en el mismo le den reenviar. Lo que en realidad ella les pedí fue en ese correo de vuelta es replantéelo. Ok, recibido. Pero el diálogo es lo que quiero que tengan en cuenta para la construcción. O sea, no descarten lo que ya hicieron, sino que utilícenlo para la nueva propuesta. Esa nueva propuesta, yo veo esos hilos en el correo y esa es la nota que les doy. Ese trabajo de la semana pasada y este. No es borrar. Sara, bueno, Tatiana, perdón, ¿quién fue? Tatiana. No ha llegado ningún comentario. O sea, como para que la reenvíe. No, por eso. Estamos acá para eso. Hoy es el día del comentario. Es que por eso, o sea, nosotros ya hicimos la retroalimentación, pero no tenemos ningún comentario en el correo como tal para devolvértelo con la corrección. No, pero te estoy diciendo que no importa si, porque es que algunos los hice aquí en cámara, entonces no entienden como tal lo que les dije, sino pues van a mirar la grabación. Si quieren mirar los comentarios, pues miren la grabación de esa clase. Pero es que tengan en cuenta todo lo que hablamos en esta sesión para su nueva reacción. No tienen necesariamente que tener un recibido por listo, ¿no? Ahí mismo le dan reenviar. No es obligatorio que yo le tenga un listo, recibido, ahora sin bien. No. La nota la base es en lo que enviaron. Este primero y este hoy o esta semana. Ahí miro la construcción. Cómo el grupo asumió esas dos posturas. Aprendizaje significativo y constructivismo. No le puedo decir a ningún grupo, está terrible lo que hicieron, malísimo, repítalo. No, sino replantéelo, argumentelo mejor. Creo que no es tan difícil. Es de leer también. Tienen que leer básicamente qué es un problema de aprendizaje para poder dar la nueva perspectiva del constructivismo. ¿Algo más? Sí, profe. Yo tengo Valentina. Una pregunta sobre la línea del tiempo. Lo que pasa es que mi línea del tiempo como tal no tiene concepto, sino digamos tiene el autor, el año, y la teoría, porque mi plan es como explicarla, yo no quiero como... Ah, no, súper, súbela así al Moodle, pero entonces ya que me dicen, sería tu compromiso, digamos que en 8 días te veía un par de minutos, ponemos la línea del tiempo abajo y tú estás hablando en cámara y eso fue. Me importa más lo que digas que lo que pongas en el diagrama, claro, súper. Sí, profe, es que la verdad no quise como extenderme a poner... No, está bien. Ok, profe, gracias. Profe, claro. Es que pues mi línea del tiempo... Yo lo hice más, fueron 8 filósofos. Y pues la teoría de cada uno y con sus fechas. Pero es, esta es clase de filosofía, yo no sé, no pilas porque... Digo de filosofía. Sociólogos, filósofos, sí, lingüistas, psicólogos. ¿Cómo ubicas todos esos en la línea del tiempo que se llama teorías del aprendizaje? Sí. Entonces yo puse cada teoría pues de cada uno y pues como lo esencial. Pero entonces yo no puse tanto imágenes y todo eso, sino solamente como la teoría, el nombre y el año. Mira los comentarios que le dice la línea del tiempo. Si yo veo que es un montón de texto ahí, mejor quítalo. Mejor pone una idea, una palabra, una imagen, me vale más que un montón de texto ahí. Me interesa que cuando la justifiquen, no todos la van a hacer en línea, pero en el momento que yo le pida a alguien, hábleme de la línea del tiempo, que sepa de qué está hablando. Ah, sí, señor. Lo mismo parecido a lo que hablaba con Valentina ahorita, porque ella quiere exponer la de 8. Entonces, de 8 días yo abriría el espacio, por ahí unas 5 personas van a presentar la línea del tiempo de 8 voluntariamente. Y los que no alcancen, pues les digo después qué hacen para esa nota de cámara de presentación oral en nuestra clase. 10:31, vamos a terminar la grabación en este segundo, pero seguimos con dudas y preguntas. Muchas gracias, sean felices los que ya tienen su comentario, los que ya saben exactamente qué hacer. Y nos vemos por ahí.
a la grabación. Profe.